La campaña Antides José Herrera Posada, candidato a la alcaldía distrital de Santa Marta para el periodo 2016-2019, nos saluda. El propósito de la convocatoria nos conduce hacia el acercamiento total con las comunidades. Por ello, hoy acudimos a los elementos únicos y sublimes por parte de la naturaleza del oficio de los comunicadores. Entendemos su presencia como un acto de atención y de sacrificio en el tiempo para conocer por qué Aristides José Herrera Posada presenta a consideración de ustedes y de Santa Marta su nombre para el cargo de alcalde de la ciudad. Ustedes y la ciudad son desde ya nuestro propósito. Aristides José Herrera Posada está seguro que otra Santa Marta es posible. A continuación, el contenido del orden del día. Primero, presentación del perfil del candidato Aristides Herrera Posada, otra Santa Marta es posible. Dos, Aristides y su propuesta a la ciudad. Tres, rueda de prensa. Y cuatro, desayuno buffet. Iniciamos con el perfil del candidato. Aristides José Herrera Posada nació en Santa Marta el 23 de enero de 1980, bachiller del Colegio Franciscano San Luis Beltrán. Es abogado, magíster en Derecho, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. Se desempeñó como coordinador de juventudes del departamento y luego fue coordinador del programa de infancia y adolescencia del departamento del Magdalena. Casado con Lina Margarita Contreras Quintana y padre de Daniela Herrera Contreras. Llegó al Consejo Distrital de Santa Marta para el periodo 2012-2015. Un importante renglón de analista lo destaca por ejercer control político eficaz y efectivo a la administración distrital. Miembro de la Comisión Segunda Permanente del Consejo, de la cual fue presidente en el 2013, donde se le dio discusión a proyectos trascendentales para la ciudad en materia de autorizaciones y facultades, vigencias, futuras y adicionales para los proyectos más importantes para el desarrollo de Santa Marta. De su curul ha llevado a cabo importantes debates de control político relacionados con el agua, el maltrato a los animales, la seguridad y irregularidades a la contratación estatal, ejecución de recursos y políticas públicas, entre otras iniciativas. Fue condecorado en el 2012 con la medalla Joaquín Aroca Torres, máxima distinción que entrega la Universidad Sergio Arboleda. Distinguido por la Corporación Consejo Visible por su puntualidad, permanencia y asistencia en el 2013. Aristides José Herrera Posada está convencido de que otra Santa Marta es posible. Vamos a darle la bienvenida a Aristides José Herrera Posada. Muy buenos días para todos y para todas. Quisiera primero que todo decirles que agradezco infinitamente a los periodistas y medios de comunicación de esta ciudad por haber tomado la decisión de venir acompañándome. El papel de los periodistas en esta campaña es muy, pero muy importante. Son ustedes los que hacen el control social
de las actividades públicas. Por eso resalto que desde hoy inicien este proceso tan importante para mí, pero también para la ciudad. Quiero iniciar diciéndole a ustedes, los periodistas, en los agradecimientos, que desde hoy queremos marcar un nuevo hito en la historia de la relación con los periodistas y los medios de comunicación. Estoy en este recinto desde las 7:59 de la mañana, como un mensaje claro de respeto por ustedes, los periodistas, que será mi máxima de aquí en adelante. Voy a respetar a los medios de comunicación desde el cumplimiento de las situaciones que vamos a hacer. Quiero agradecer también en esta mañana de manera muy especial a Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos da la vida, la salud, que nos ha permitido estar reunidos en el día de hoy. Para Él toda la gloria y toda la honra. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa, a mi mamá, a Daniela, mi hija, que está por ahí en el coche, y a algunos amigos que espontáneamente han venido a acompañarme, porque han entendido que esta no era una convocatoria pública, sino era una convocatoria, un desayuno para poder conversar con ustedes y poder de manera clara hacer un anuncio sobre lo que estamos pensando y cuáles son las propuestas. Tengo que iniciar diciendo que ustedes mejor que yo conocen la situación que vive la ciudad. Ustedes en los medios masifican en el día a día los problemas, las situaciones, el llanto y el lamento de los amargos, la crisis profunda que vive la ciudad en algunos temas. Ustedes los conocen mejor que yo. Debido a esa situación, a esa crisis tan profunda y lamentable, una crisis política y social que vive la ciudad, he decidido corresponder al llamado de la mayoría de los amargos que creen que otra Santa Marta es posible. Y es que ha resultado para mí un imperativo el clamor de los ciudadanos amargos en las calles, de pedirme que es necesario unir a los amargos para romper con el pasado. Y entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué significa romper con el pasado? Romper con el pasado en esta ciudad significa romper con las malas prácticas que se han llevado a cabo desde el mismo momento de su fundación. Romper con el pasado es cortar ese nexo diabólico entre lo público y lo ilegal. Esas son prácticas recurrentes en la ciudad de Santa Marta. Romper con el pasado es terminar con esa mala maña de gobernar para unos cuantos aprovechados de siempre. Romper con el pasado significa terminar con esos gobiernos que incluso gobiernan normalidades. Eso es romper con el pasado. Necesitamos unir a los amargos para romper con el pasado, hacer posible la otra Santa Marta. Y es por eso que hoy le estamos diciendo a todos los amargos que se resisten en pensar que esta es una ciudad fallida, porque eso es, todos los amargos que se resisten a pensar que esta es una ciudad que perdió el rumbo. Esta es la oportunidad que tienen esos amargos que están en la desesperanza. Esta es la oportunidad a participar en la formación de un nuevo movimiento político para gobernar la ciudad. Un nuevo movimiento político para hacer posible el sueño de los amargos de que otra Santa Marta es posible. Esa oportunidad es nada más y nada
que la oportunidad de participar en la construcción de un nuevo movimiento significativo de ciudadanos, como es lo que estamos planteando, el movimiento significativo de ciudadanos, otra Santa Marta es posible. Un movimiento multipartidista, un movimiento multicolor, un movimiento democrático, un movimiento incluyente, un movimiento que saldrá a buscar el respaldo de 100.000 samarios para recoger 100.000 firmas que harán posible la inscripción de nuestra candidatura a la alcaldía de Santa Marta. Pero atención a todos ustedes, y es que en el día de hoy no estamos diciendo a los samarios que nos regalen la firma ni que nos den la firma. Estamos diciendo a los samarios que esta es la oportunidad para que participen por primera vez en la ciudad con un hecho histórico, que participen en la construcción de un nuevo movimiento político que a partir del 1 de enero va a gobernar la ciudad. Un movimiento político que está absolutamente claro y convencido de que otra Santa Marta es posible. Y entonces ahí tienen muchos temas por hablar con respecto al movimiento. Y es que esto no es un movimiento que hoy venimos a presentar o una propuesta que le estamos inventando. Esto es un movimiento que viene trabajando hace alrededor de 10 meses con técnicos, con especialistas, con ciudadanos, con el fin de trabajar en los problemas más dolidos de la ciudad, pero también en sus posibles soluciones. Este movimiento no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que tiene claro hacia dónde se dirige. Un movimiento que ha recogido en las calles el sentir de la ciudad y que hoy anuncia sus 5 compromisos con la ciudad de Santa Marta para hacer otra ciudad posible. Los 5 compromisos que este movimiento inicia en el día de hoy: el primero es que Santa Marta necesita un alcalde que tenga el compromiso de ruptura con la ilegalidad, que ponga bien lejos el sector público con la ilegalidad. Y cuando hablamos del compromiso de ruptura con la ilegalidad, también hacemos referencia a que prime el interés general. Y entonces ahí vienen varios temas. El primero, los procesos políticos de la grave crisis profunda que vive el departamento, todos lo conocemos. El proceso de la mala política, los malos manejos en la contratación, la forma como se han contratado las concesiones, como se han negociado. Ver cómo en esta ciudad el espacio público no es público, sino es de unos cuantos aprovechados. Ver cómo la relación con los parques naturales, por ejemplo, tenemos más del 50% de nuestro territorio, de nuestro territorio sitiado como parques naturales y no tenemos ninguna incidencia en ellos. Vemos cómo desde la misma financiación de la campaña inicia, oiga, que viene el nexo entre lo público y la ilegalidad. Nuestro primer compromiso con los salarios es que tendrá un alcalde de ruptura entre lo público y lo privado y donde prime el interés general. Ese es nuestro primer compromiso. Nuestro segundo compromiso es que van a tener un alcalde que tiene construida una visión de ciudad. Una visión de ciudad con propuestas reales, verosímiles, cumplibles, no con ilusiones y con sueños lejanos, pero lo más importante, construido con la participación de los ciudadanos, pero también con los especialistas. Y en eso tengo que hacer el primer anuncio del día de hoy. Y es que nuestra visión de ciudad es convertir a Santa Marta en un destino turístico de talla mundial. Y quiero decirles una cosa: desde que Dios creó a Santa Marta, mis queridos amigos, el día que Dios creó a Santa Marta,
ciudad sería desde el componente turístico, el desarrollo turístico de la ciudad. Y eso no va a ser la sierra, los parques, las playas, el río, toda la montaña que nos regaló Dios. Todo eso nos indica que Santa Marta debe ser un destino turístico de talla mundial. Pero ¿qué ocurrió? Que en algún momento de estos casi 500 años perdimos el rumbo. Y digo que perdimos el rumbo porque para poder convertir a Santa Marta en un destino turístico de talla mundial, tenemos que solucionar unos problemas. Tenemos que solucionar el problema de seguridad. Tenemos que lograr garantizarle la vida y honra a los amarios y su patrimonio. Segundo, tenemos que lograr solucionar los temas de movilidad. Por supuesto que tenemos que lograr solucionar el tema de los servicios públicos. ¿Cómo es posible que hasta hoy solo hay anuncios, pero todavía no se ve una idea clara sobre la solución del plan master de acueducto y alcantarillado de Santa Marta? ¿Cómo es posible que empresas como el Electricaribe cobran alta suma por un servicio y prestan un servicio demasiado irregular? ¿Cómo es posible que aquí a los prestadores de servicios públicos no hay millón de ayudas que los pongan en cintura? Necesitamos un alcalde con compromiso en estos temas en especial, que cuente con una visión de ciudad, pero que también tenga el interés de solucionar los problemas que se necesitan solucionar para poder convertir a Santa Marta en un destino turístico de talla mundial. Y cuando les decía que se había perdido el rumbo en algún momento de los 500 años, tengo que decirles que a partir del 1 de enero de 2016 vamos a retomar el rumbo que hace muchos años perdimos en el tema de la misión de la ciudad. Nuestro tercer compromiso con Santa Marta es que van a tener un alcalde para que genere confianza para poder llegar a unos acuerdos y, por supuesto, concluir esa confianza. ¿Para qué? Para hacer posible los proyectos de cambio. Si Santa Marta no tiene un alcalde que la gente confía, los gremios, los concejales, los empresarios, los empleados, los sindicalistas, los ediles, los líderes comunales, los periodistas, si no tenemos un alcalde que genera confianza, no vamos a poder hacer un acuerdo para generar los proyectos de cambio que necesita Santa Marta. Si no tenemos un alcalde en que la gente en 15 días el equipo programático iniciará los talleres académicos en los centros de concentración ciudadana, donde de manera participativa los amarios construirán nuestro programa de gobierno. Hoy lo se ve por primera vez en Santa Marta. Desde la construcción de nuestro programa de gobierno tendrá la participación activa de la ciudadanía, de los especialistas y de todas las personas que quieran a bien construir una nueva ciudad. Y entonces tienen varias preguntas que podrán hacer ustedes. ¿Por qué cada vez que llega una campaña los candidatos hacen las mismas propuestas? ¿Por qué será? ¿Quieren que les diga por qué? Porque infortunadamente los que nos han gobernado o no han tenido la capacidad para solucionarlo, o peor aún, no han tenido la voluntad. Por eso yo quiero hacer un compromiso con ustedes, un compromiso con la ciudad. ¿Saben qué es? Esto es el pasado. ¿Qué significa el pasado? El pasado significa las malas prácticas durante desde el momento de nuestra fundación. La mala manera de gobernar para unos pocos aprovechados. La mala manera de gobernar en patas al pueblo. La mala manera de gobernar con vanidades, como ya lo dije. ¿Saben qué tenemos que hacer?
negro del pasado. Vamos a unir a los sanarios para romper con el pasado. Vamos a tomar decisiones prácticas en esta ciudad. Vamos a gobernar la ciudad. Los sanarios están ávidos de tener un alcalde que los gobierne. Los sanarios son lo único que quieren. Es un alcalde que haga posible los procesos de cambio. Yo solo quiero decirles una cosa. Los gobernantes no han sabido solucionar los problemas. O no han tenido la voluntad. Yo hoy me comprometo con los amarios a que tengo la capacidad para solucionar los problemas. Y me sobran ganas para hacer realidad el sueño de los amarios de que otra Santa Marta es posible. Muchas gracias. Buenos días, Israel. Gracias por tu pregunta. Esta es una buena oportunidad para tocar uno de los temas más importantes de nuestro proyecto. Inael, aquí el gobernador de la ciudad, personas de mucho más edad que yo, con mucho más experiencia que yo. De pronto no con tantos títulos y credenciales académicas como yo. Pero de pronto que no me hizo el trabajo como en el consejo lo he hecho yo. Mira. Que mientras los candidatos hoy o precandidatos están pendientes de hacer alianzas políticas y de buscar dinero para su campaña, yo tengo pendiente de estar construyendo una propuesta de visión de ciudad, una propuesta seria, organizada, con especialistas, con personas. Yo vengo preparando desde hace mucho tiempo para gobernar la ciudad. Y por eso quiero decir, no soy tan joven como para él, pero tengo credenciales académicas y profesionales para saber cómo solucionar los problemas de la ciudad, pero también que solo la voluntad para hacerlo. Bueno, creo que me hiciste dos preguntas. Voy a contestar la primera. Durante mi paso por el consejo, cuando uno llega, no al consejo, sino a cualquier parte, a cualquier trabajo, o a cualquier actividad, debe tomar una decisión. O toma el camino fácil y está tranquilo, o toma el camino difícil y se prepara, estudia y hace lo necesario. Yo no quiero conocer el camino difícil, el que casi no hace. Tomé el camino de prepararme y estudiar para hacer debate. Tomé el camino de hacer control político. Tomé el camino de presentar ponencias favorables o desfavorables cuando mi criterio y en mi estudio así resultó. Tomé el camino de opinar en contra de muchas personas, así me costará trabajo. Pero lo más importante, tomé el camino de defender los intereses de los amarios a costa de críticas y a costa de la opinión. Con respecto a por qué otras alternativas. Evidentemente la situación de la ciudad es la de la mejor. Todos conocemos de la crisis profunda que vive la ciudad en muchos aspectos. Los salarios de vida, que son la mayoría, necesitamos hacer posible la obra de Santa Marta. Lo que es lo que es importante para nosotros son las personas. El Estado está para respaldar. Es a las personas. Lo que ocurre es que algunos funcionarios públicos se distraen y creen que ellos no son servidores públicos, sino que hay que servirles a ellos. Y entonces vuelve la pregunta:
¿Por qué no han solucionado los problemas recurrentes de la ciudad? Eso nos da para decir que necesitamos construir la obra Santa Marta y que es posible. ¿Y cuál es la obra Santa Marta? La obra Santa Marta es la que soluciona los problemas de seguridad, la que soluciona los problemas de movilidad, la que soluciona los problemas de servicio público, la que hace posible que Santa Marta se convierta en un destino turístico del país mundial, la que rompe el peso entre lo público y de la legalidad. En otras palabras, la que logra que la obra Santa Marta sea. Wilma, muchas gracias por tu pregunta. O por tus dos preguntas. Bueno, vale la pena la pregunta de Wilma para ahondar un poco más en el proceso del movimiento significativo de ciudadanos y lo que eso conlleva. Miren, ¿qué es lo que está pasando en Colombia con este sistema de avales y de castigos? Está ocurriendo en Colombia es que ha habido una deformidad en la democracia. Ya no son la gente la que coge los candidatos, los que cogen los candidatos son los partidos, y eso es respetable. Y entendemos claramente que en una democracia fuerte debe haber un partido fuerte, que en una democracia fuerte tiene que haber un medio fuerte. Pero escúchenme esto: yo he tomado la decisión de distinto a recibir el respaldo de un partido político o de un grupo político, he decidido iniciar un proyecto de respaldo de la ciudadanía, del pueblo. Y es decir, salir a conformar, a convocar a los amigos, a conformar un nuevo movimiento para gobernar la ciudad. No que me regalen la misma, sino que construya participativamente un nuevo movimiento político para gobernar la ciudad. Un movimiento político incluyente, multipartidista, multicolor, democrático, pero no donde quieran unos cuantos, sino donde el respaldo sea netamente popular. Apelo al constituyente final de Santa Marta, apelo a los amantes de aquí, apelo a los empleados, a los sindicalistas, a los profesionales, a los medios, apelo a los medios, apelo a ellos y tomo la decisión de ir a tocarle la puerta y a decirle que esta propuesta no quiere alianza con nadie más en este momento, sino con el respaldo ciudadano. Agradezco tus palabras conmigo de resaltar mi trabajo en el consejo. Eso ha sido algo notorio. Agradezco hoy el gobierno de ustedes para agradecerles cómo han facilitado durante todos estos años mis opiniones. Es más, algunos de ustedes vienen haciéndolo desde que tuve mi tarea de la gobernación del Magdalena. Algunos de ustedes me conocen desde bien joven haciendo la tarea. Y están aquí el día de hoy, que se me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad. Espero que en esta larga trayectoria que esperamos tener puedan seguir acompañando. Con respecto al tema puntual de cómo ser distinto, por qué nosotros somos distintos, yo solo quiero hacer una afirmación. Nosotros somos distintos porque nos preocupa la vida de los pobres. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero poner solo un ejemplo en el tema de salud. Ustedes saben lo que sufren los usuarios del sector de salud para que los atiendan las entidades prestadoras de servicios, las instituciones prestadoras de servicios. Lo que se están dando a esas personas son las vidas. Eso, los más pobres, lo que se están dando es la vida. Los amantes deberían tener un alcalde que se preocupe por ellos. Deberían tener un alcalde que se preocupe porque se atienda a la gente, la clínica, que no tenga ese sufrimiento. Ustedes no se imaginan cuántos miles de millones de pesos pide el gobierno nacional para la atención de esas personas. Pero aquí nadie se interesa por eso. Plata sí hay, les quiero decir. Plata sí hay para la atención. Lo
en el tema de la pregunta, te quiero decir cuánto compromiso que nos hemos hecho en el día de hoy con los amados. El tercer compromiso, que es la capacidad para generar acuerdos y confianza que haya posible los proyectos de cambio. En ese punto en especial, hermano, te pregunto: mira, la única forma de romper con el pasado es unir a los amados. Gracias, Erika, buenos días. Y gracias por tu pregunta también. Parte de la propuesta de hacer otra Santa Marta posible y va en coincidencia con el tercer gran compromiso. Como se puede dar cuenta, los cinco compromisos abarcan en su mayoría los grandes problemas de la ciudad. Este tema puntual que tú has manifestado está enmarcado precisamente en el tercer compromiso, en generar acuerdo y confianza que hagan posible los proyectos de cambio. Y en ese tema en particular hay un subtema que es los acuerdos con los empresarios, en especial en tu pregunta en los acuerdos con el sector turístico. Mira, nosotros tenemos que lograr que Santa Marta en los próximos años prime el interés general. Y para que prime el interés general tenemos que lograr hacer unos acuerdos con los actores turísticos. Que la ciudad entera se beneficiará de nuestra propuesta de convertir a Santa Marta en un destino turístico en área mundial. Pero por supuesto que ellos hay que sentar en la mesa, organizarlo y llegar a acuerdo con el consenso para que ellos no solo ocurran en los problemas, sino que sean parte de la solución. Y ahí es que esta propuesta es distinta. Proponemos poder generar confianza para lograr los acuerdos de cambio que necesitan los proyectos de cambio para lograr otra Santa Marta distinta. ¿Será que nuestro pasado es lo que necesitamos para la ciudad? Lo que quiere decir romper con el pasado es romper con las malas prácticas acumuladas desde nuestra fundación hace casi 500 años nosotros. Romper el pasado es terminar con ese vínculo e interminar lo público. Romper con el pasado es terminar con esa maraña de gobernar para los cuantos apoyados de siempre. Ustedes lo saben. Romper con el pasado es incluso gobernar las probabilidades. Romper con el pasado quiere decir que todas esas prácticas acumuladas, malas prácticas acumuladas durante casi 500 años, tenemos que terminarlo. Y tenemos que terminarlo uniendo los amados para romper el pasado y hacer posible nuestro sueño de que otra Santa Marta es posible.